Bueno, ya estamos de regreso, hemos terminado la hilera 42 y ya hemos prolijado el revés de nuestra labor escondiendo los hilos. Ahora vamos a continuar. Tenemos que hacer cadeneta al aire y giramos la labor. Ahora en la ronda 43 vemos que es exactamente lo mismo que la ronda 42. Por lo tanto, vamos a reproducir lo que vamos encontrando en la base del tejido. Uno, dos, tres, cuatro. No cerramos en rosado, sino que incorporamos el blanco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me estoy quedando sin hilo, así que vamos a agarrar un ovillito nuevo. Nueve. Ajustamos. Diez. Once. Doce. 13 y 14, pero no cerramos el 14, sino que incorporamos el gris y cerramos con gris. Y ahora continuamos tejiendo gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, pero no cerramos en gris, sino que incorporamos el blanco. Ya voy a aprovechar y voy a agregar como me queda muy poco hilo, voy a incorporar un ovillito nuevo para evitar estar haciendo agregados acá en la punta. Es inevitable siempre que hacemos cambio de color, hacer el cambio de color en la punta, pero si podemos evitarlo es mejor, ¿bien? Así que ya voy a cortar acá el exceso y voy a agregar el nuevo color. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos hecho la ronda 43. En la ronda 44 vamos a agregar un puntito blanco más. O sea que si acá habíamos tejido con 6 la anterior, ahora vamos a tener 7. Vamos a tejer 7.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y 7, pero no cerramos en blanco, traemos el blanco para atrás e incorporamos el gris. Bien, ahora en gris vamos a tener 5, 10, 15, 18, 18 puntos bajos grises. Déjenme ver cuál es el último. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, pero no cerramos el 18 con gris, lo traemos para atrás e incorporamos el blanco. Bien, y con blanco van a ser 5, 10, 15. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, que no cerramos con blanco, sino que lo traemos para acá. Y ahora ya tenemos que cambiar a color beige, es decir, que vamos a cortar el rosa que teníamos acá. Y vamos a tejer con beige, que con beige van a ser 4, 9 puntos, así que voy a cortar ya un hilo. Bien, para no andar con el ovillo dando vueltas. Entonces aquí cerramos con beige. Y tenemos que tejer 4 puntos beige. 1, 2, 3 y 4. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, ahora vamos a hacer la ronda 45, donde tenemos 5 puntos beige. 1, 2, 3, 4,
5. Bien, me quedó un poco largo, ya lo cortamos. No cerramos con beige, sino que incorporamos el blanco. Bien, y con blanco vamos a hacer 5, 10, 14. 14 puntos bajos blancos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, 13 y el 14 no lo cerramos con blanco, sino que lo cerramos con gris y ajustamos el blanco. Bien, ahora con gris vamos a tener 5, 10, 15, 18. Lo mismo que tenemos en la base. Bien. 1. En la base de la hilera anterior. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, que no cerramos con gris, sino que lo cerramos con blanco. Ajustamos el gris. Y ahora hasta el final, que van a ser 7 puntos con blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, ahora vamos a hacer la hilera 46. Vamos a hacer la hilera 46, que tiene la misma base de blancos, o sea, 7 puntos bajos blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El séptimo no lo cerramos en blanco, lo traemos para la parte trasera y cerramos con gris. El gris tiene la misma cantidad de puntos que la base de la hilera anterior. Así que repetimos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14. Quince, dieciséis, diecisiete, diecisiete y dieciocho, que no cerramos con gris, traemos para acá, cerramos con blanco. Con blanco vamos a tener 5, 10, 14. 14 puntos blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. No cerramos con blanco e incorporamos el verde, que también va a ser un trocito chico, pues son 5 puntos y 5 en la próxima hilera. Son 10 puntos, así que incorporamos un trozo pequeño, pero siempre dejando un hilo largo para después poder esconder con comodidad. Bien, y acá son 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, en la hilera 47 vamos a tener exactamente los mismos puntos y la misma conformación que lo que tengamos en la base de la hilera anterior. Bien, así que es repetir lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, pero no cierro en verde, sino que cierro con blanco, ajusto verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, no cierro con blanco, sino que cierro con gris, ajusto blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, no cierro con gris,
sino que cierro con blanco, ajusto el gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cadeneta al aire, giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera 47, ahora nos toca la hilera 48. En la hilera 48 vamos a tener 8 puntos blancos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, pero no cierro con blanco, lo traigo para atrás, cierro con gris, ajusto el blanco. Gris, vamos a tener 5, 10, 14, 16. 16 puntos grises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, pero no cierro con gris, traigo para acá, para atrás. Cierro con blanco y blancos vamos a tener 5, 10, 13, 14, 14 blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, no cierro con blanco, el blanco lo traigo para atrás y ahora lo que necesitamos incorporar es el color rosado, vamos a ver. Es poca cantidad, son 6, 6, 12. Esto es muy chico. Vamos a agarrar esta bobinita chica. Cerramos aquí. Ajustamos el blanco. Y tejemos 6 puntos rosados. 1. 2, 3, 4, 5 y 6. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, ahora en la siguiente ronda. Hilera que es la hilera 49, vamos a repetir exactamente lo mismo que tenemos en la línea base de la hilera anterior, se repiten los mismos colores, bien, en la misma cantidad. Una, dos, tres, 4,
5, 6, no cierro con blanco, no cierro con rosado, pero ya corto el rosado, cierro con blanco, ajusto rosado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, pero no cierro con blanco, sino que tengo que cerrar con gris. Pero el gris que tengo ya es muy cortito, entonces voy a incorporar nuevo gris. Cierro con gris, ajusto blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, no cierro con gris, sino que cierro con blanco, ajusto gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cadeneta al aire, giramos la labor. Bien, terminamos la ronda, la hilera 49, ahora vamos a hacer la hilera 50. En la hilera 50 tenemos la misma cantidad de puntos bajos blancos que en la hilera anterior. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, pero no cerramos con blanco, lo traemos para atrás, cerramos con gris, ajustamos el blanco. Gris vamos a tener la misma cantidad que los que tenemos en la línea base de la hilera anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, que no cerramos con gris, sino que traemos el gris hacia acá, hacia atrás. Cerramos con blanco. Ajustamos gris. Bien. Y ahora tenemos 5, 10, 12, 13 blancos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12, 13, no cerramos en blanco, traemos el blanco hacia atrás y ahora tenemos que incorporar el beige, que van a ser en total 7 y 7, 14, así que también va a ser un trozo pequeño de beige. No, este no me va a alcanzar. Vamos a ver si así me alcanza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cadeneta al aire, giramos la labor. Bien, ahora vamos a hacer la hilera 51, donde beige es lo mismo, son 7 puntos beige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No cerramos en beige, pero voy a cortar el exceso de hilo. 7. Cerramos con blanco. Ajustamos beige. Bien, y ahora con blanco tenemos 5, 10, 12, 13 puntos blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, momento, hay algo que no me cuadra, a ver, 5, ah no, son 14 blancos, 12, 13, 14 blancos, bien, no cierro con blanco, sino que cierro con gris. Y ahora con blanco tenemos 5, 10, 13, 14. 14 grises. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, que no cierro con gris, sino que cierro con blanco, pero ajusto el gris. Bien, y ahora son 9 puntos hasta el final con blanco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. No voy a cerrar el noveno porque en la siguiente ronda tengo un puntito verde. Y en la otra de arriba voy a tener dos puntitos verdes. Por lo tanto, voy a cortar un trozo muy pequeño de verde para poder tejer tres puntos. Y tener hilo al principio, hilo al final y tres puntos. ¿Bien? Entonces, nos enganchamos con el verde. Cadeneta al aire. ¿Bien? Vamos a girar la labor. Y ahora vamos a tejer un punto verde y 8 puntos blancos. Entonces, un punto verde que no lo cierro verde, pero lo paso para atrás, lo tengo que cerrar en blanco, ajusto verde, verán que, y ahora son 8 puntos blancos. 1, 2, 3, no estaba bien este aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, porque me coincide con el borde gris de la hilera anterior. Bien, pasamos para adelante, cerramos con gris. Y con gris vamos a tener la misma configuración que en la línea de abajo, 14 puntos. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. No cerramos con gris. Traemos el gris para acá. Cerramos con blanco. Ajustamos el gris y ahora con blanco tenemos 5, 10, 12, 13. 13 puntos blancos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Que no cerramos el 13, sino que traemos para acá atrás. Y ahora vamos a tener que cambiar a verde. Verde vamos a tener 8 y 9 son 17, así que un hilo un poquito más largo para hacer 17 puntos. Vamos a ver, yo lo estoy cortando el hilo para no andar manejando una madeja muy grande. Si ustedes no tienen idea de más o menos lo que puede ser, directamente empiecen a tejer con la madeja y cuando dan vuelta, ya cortan el hilo, ¿bien? A mí me da mucha pereza manejar toda esta madeja grande. Ya es bastante difícil estar manejando esta gris acá. Lo ideal para esto es siempre manejar bobinas chicas. ¿Ya? Ajustamos aquí y tenemos que hacer 8 puntos, es decir, hasta el final con verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, ahora vamos a hacer la hilera 53, donde vamos a tener 9 puntos verdes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, que no cerramos con verde. Ven, me sobró bastante. Es el riesgo que corro por no andar con la madeja entera dando vueltas. Bien, no cerramos con verde, cerramos con blanco, ajustamos el verde. Y este blanco van a ser 5, 10, 13. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12, 13, no cierro con blanco, cierro con gris, ajusto blanco. Y ahora con gris tenemos 5, 10, 12, 12 grises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. No cerramos con gris, cerramos con blanco, ajustamos gris. Y blanco vamos a tener 5, 8. 1,
dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No cerramos con blanco. Cerramos con verde. Ajustamos blanco y tenemos dos verdes. Uno y dos. No vamos a cerrar ese verde porque ya tenemos que incorporar el rosado. Rosado van a ser 3 puntos y 7 puntos. Voy a arriesgar a ver si con esto hago 7 puntos. Cambio de color. Cadeneta al aire. No, me voy a quedar, voy a agarrar un hilo más largo por si acaso. Cambio de color, cadeneta al aire y giro la labor. Bien, ahora vamos a tejer la hilera 54. Vamos a tejer 3 puntos rosa. Uno, dos, tres, no cerramos con rosado, el rosado lo traemos para este lado, cerramos con blanco y ahora con blanco tenemos 5, 7, 9, 9 blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No cerramos con blanco, sino que lo traemos para acá. Y ahora vemos que el gris está separado 2 puntos del gris anterior. Por lo tanto, ahí tenemos que cortar el hilo. Bien, cortamos el hilo de la hilera anterior y vamos a incorporar un nuevo hilo gris. Porque hasta con un punto enganchamos el mismo hilo. Si no, cortamos. Bien. Y ahora gris son 8. 1, 2, 3, 4. Ah, y ya es la última hilera gris. Bien. 4, 5, 6, 7. Y 8, que no vamos a rematar con gris, pero ya cortamos el gris. Ya hemos terminado con gris. Pasamos el gris para acá. Y ahora tenemos que enganchar con blanco, pero pasa lo mismo. El blanco está separado 2 puntos. Por lo tanto, el blanco de la hilera anterior lo cortamos. Y ahí enganchamos con blanco. Y cerramos con blanco. Y ahora vamos a tener 5, 10, 14 puntos blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. No cerramos con blanco. Ahora lo que tenemos que incorporar es el rosado. Vamos a tener rosado aquí, rosado acá, es como más rosado, así que más cantidad de rosado, así que vamos a usar un rollito más grandecito. Cerramos con rosado y tejemos hasta el final de la hilera 10 rosados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, acá hemos terminado con la hilera 54. Ahora vamos a parar momentáneamente para poder esconder todos estos hilos y poder continuar la labor. Recuerden que para antes de esconder los hilos, siempre apoyen el índice y tiren un poquito para poder ajustar los puntos. Bien, nos vemos después de haber escondido todos estos hilos. Bueno, ya estamos de regreso. Esta es nuestra parte trasera. Los hilos ya están escondidos, así que ahora vamos a continuar. Terminamos con la hilera 54. Bien, ahora vamos a hacer la hilera 55. La hilera 55 tiene 9, 10, 11 puntos bajos de color rosado. Bien, acá tenemos que girar la labor. Así que continuamos. Son 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. No cerramos el 11 con rosado, pero ya lo cortamos porque no vamos a tener más hilera rosada. Y cerramos con blanco. Y ahora con blanco vamos a tener que tejer hasta 4 puntos antes de llegar al final. Bien, así que son un total de 5, 10, 15, 20, 25, 23, 24 puntos. 24 puntos blancos. Eso quiere decir que ya este hilo blanco que tenemos acá ya lo podemos cortar, porque ahora ya vamos a ir directamente con este de acá. Bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, déjenme ver cuántos dije que era. 5, 10, 15, 20, 25, 28, 29. Y ya no me acuerdo cuántos tenía acá. Bien, pero tiene que ser 4 antes de terminar. Creo que eran 24, ¿no? 25, 26, 27. No, tenía 24. Y acá es el 29. Bien, estamos 4 antes de terminar. No terminamos con blanco, sino que terminamos con rosado y hacemos 4 puntos rosados. Uno, dos, dos, tres y cuatro. No cerramos el cuarto porque ahora vamos a tener que cambiar de color, vamos a tener que agregar el beige. Beige, acá son 5, 6, son 10, son 13 puntos, así que vamos a dejar un hilito medio largo. Cerramos con beige, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, el rosado ya lo podemos cortar. Bien, entonces de beige vamos a tener 6 puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pero no vamos a cerrar con beige, sino que lo traemos para atrás. Tenemos que cortar el hilo blanco porque vemos que hay un salto de dos puntos. Bien, entonces cortamos el hilo blanco y ya lo que voy a hacer es que voy a traerme la madeja blanca, porque ahora sí vamos a tener que tejer en blanco bastante. Entonces me voy a traer la madeja blanca. Cierro con blanco, ajusto el beige y ahora tenemos que tejer con blanco hasta un punto menos que la hilera anterior. Eso van a ser 5, 10, 15, 20, 22 y 4 acá, 26. A ver, 5, 10, 15, 20, 22 y 4, 26. Entonces tejemos 26 puntos blancos. Ajustamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Pero no cierro con blanco, pero me traigo el ovillo para acá. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es agregar el color verde. Perdón, el color beige. Este, como lo voy a trabajar de este lado y de este mismo lado, voy a dejar el ovillo entero. Cerramos aquí, ajustamos el blanco, el beige. Y con beige es hasta el final, que son 5, 8, 12. 12 puntos de color beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, ahora vamos a hacer la hilera 57, en la que tenemos 5, 10, 14 puntos beige. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12, 13 y 14. No cerramos con beige, pero ya cortamos el beige. Bien. Y vean que tenemos una diferencia entre el blanco que teníamos y el blanco que tenemos que enganchar ahora, dos puntos. Es decir, que tenemos que cortar el hilo blanco y engancharnos nuevamente con él. Cerramos con blanco, ajustamos el beige y ahora tenemos que hacer con beige 5, 10, 15, 20, 23. Perdón, con blanco 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Pero no cerramos con blanco, sino que tenemos que cerrar con beige. Y ahora con beige son 7 puntos hasta el final de la hilera.
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, no cerramos el séptimo porque nos tenemos que enganchar ahora con verde. Bien, de verde tenemos 9 y después tenemos 11, tenemos 20 puntos, es un tramito largo. No voy a arriesgar, voy a hacerlo largo, largo. Bien, cierro con verde. Cadeneta al aire. Y giramos la labor. Bien, entonces ahora con verde en la hilera 58 tenemos 9 puntos verdes. 1, 2, ahora me estoy dando cuenta que verde no tendría que haber dejado tan largo porque hay una diferencia de 2 puntos acá, así que voy a tener que cortar el hilo. Pero bueno, no importa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No cerramos con verde, sino que traemos el verde para acá. Pero ya les digo, lo voy a cortar porque acá tenemos una diferencia de 2 puntos. Por lo tanto, vamos a tener que cortar el hilo de todas maneras. Así que lo corto de una vez. Bien. Y ahora tenemos que engancharnos con blanco. Pero el blanco también tiene una diferencia de 2 puntos con respecto a la hilera anterior. Por lo tanto, el blanco también lo tengo que cortar. Cerramos con blanco, ajustamos verde, ajustamos blanco. Y ahora con blanco tenemos que hacer 5, 10, 15, 18, 19 blancos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, pero no cerramos el 19. Bien. Pasamos para adelante, hacia acá, hacia nosotros. Y tenemos que cerrar. Y tenemos que cerrar con beige. Pero el beige se encuentra 2 puntos desfasados. Por lo tanto, perdón, ahora tenemos que cerrar con verde. Bien, entonces vamos a juntar verde, pero la madeja grande, porque vamos a tener que tejer varios puntos en verde. Ajustamos. Y ahora en verde hasta el final de la ronda, que son 5, 10, 14, 16 puntos. Bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, ahora vamos a hacer la ronda 59. En la ronda 59 tenemos 5, 10, 14, 18 puntos verdes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. El 18 no lo cerramos en verde, pero ya cortamos el verde. Bien, y ahora nos tenemos que enganchar con blanco, pero el blanco está desfasado 2 puntos con respecto a la hilera anterior, por lo tanto tenemos que cortar el blanco y enganchar con una nueva hebra, con una nueva bobina. Bien. Ajustamos verde, ajustamos blanco y ahora con blanco tenemos que hacer 5, 10, 14, 15 puntos blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pero el 15 no lo cerramos con blanco. Fíjense que la próxima hilera es la última hilera de blanco y vean qué desfasado que está acá. Está desfasado por 3 puntos. Quiere decir que el blanco lo vamos a tener que cortar de todas maneras. Bien. Entonces ahora nos enganchamos con verde. Bien, pero con verde nos tenemos que enganchar con un nuevo verde porque habíamos tenido que cortar acá porque teníamos desfasaje de 2 puntos. A ver, son 11 puntos. A ver si con este trocito me da para tejer los 11 puntos. Voy a arriesgar. Corto ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, que no lo cierro el 11 porque me voy a tener que enganchar con rosado. Bien, lo que voy a hacer es que voy a tejer este trocito solamente en rosado, o sea, va a ser un trozo chico. Bien, porque después vamos a enganchar un trozo grande y ya después vamos a venir completo. Bien,
Entonces solamente voy a agarrar acá un trozo pequeño para tejer 5, 10, 14 puntos. O sea que no voy a agarrar la madeja completa de rosado. Un trozo pequeño. Cierro con rosado, cadeneta al aire. Bien. Y giramos la labor. Ya cortamos el verde con el que terminamos. Bien, ahora con rosado tenemos que hacer, dijimos 5, 10, 14. 14 puntos rosados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 13 y 14, pero no cerramos el 14, traemos para acá y cortamos. Y acá nos tenemos que enganchar con un blanco para hacer 5, 9, 9 puntos blancos. Uno, déjenme verificar, 5 y 3, 8 y una 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero no cierro el noveno, lo traigo para acá y ya ahora tengo que cerrar con rosado. Pero voy a cerrar con uno de estos ovillitos de rosado grande. ¿Por qué? Porque tengo que hacer todo esto en rosado y después toda la otra hilera en rosado. ¿Bien? Así que cerramos en rosado y tejemos rosado hasta el final de la hilera. Para verificar tienen que ser 5, 10, 15, 19, 21 puntos rosados. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, porque me da 21, a ver, 5, 10, 15, 19, ah, 21, sí, 20, 21, bien, cadeneta al aire, giro. Entonces, ahora ya es lo siguiente, tenemos que hacer una hilera completa en rosado, dos hileras completas en beige, bien, y una hilera en gris. Bien, cuando terminen en gris, ahí nos encontramos, pero no corten el hilo todavía. Bien, entonces tenemos que hacer una hilera rosada, dos hileras beige y una hilera gris. Nos vemos al final.
Bueno, ya estamos de regreso. Antes de continuar tejiendo lo que son las presillas, bien, que van a ir acá arriba para poder sujetar el palito que va a tensar todo esto, lo que tenemos que hacer es esconder todos estos hilos. Así que nos vemos. Vamos a esconder los hilos y nos volvemos a encontrar. Bueno, ya estamos de regreso. Nuestro proyecto está completamente rematado, los hilos escondidos en la parte de atrás, y ahora vamos a continuar. Lo que vamos a hacer ahora son lo que van a ser las presillas. Bien, vamos a hacer cuatro presillas que van a servir para poder enganchar el palito o lo que sea que ustedes quieran atravesarle para que se pueda sostener recto nuestro tapiz. Bien, entonces, la conformación va a ser la siguiente. Si quieren tomar nota, por favor, háganlo. Así, de ese modo, después vamos más ágil. Vamos a hacer una presilla de 6 puntos. Vamos a dejar libre 7 puntos. Vamos a hacer una presilla de 6 puntos. Vamos a dejar libre 6 puntos. Vamos a hacer una presilla de 6 puntos. Vamos a dejar libre 7 puntos. Y vamos a hacer una presilla de 6 puntos. ¿Bien? Entonces, nosotros habíamos terminado de este lado de aquí. Hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Y ahora vamos a hacer una presilla de 6 puntos. Entonces, tejemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos una cadeneta al aire y giramos la labor. Y volvemos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Y vamos a tejer tantas hileras. A ver, acá van 2, 3, 4, 5 y 6. Acá van 3 hileras. Vamos a tejer tantas hileras como necesitamos, de modo de que al doblar la presilla y conectando la presilla con esta hilera gris de acá, sea suficiente para poder atravesar un palito o lo que sea. Bien, yo en este momento no tengo el palito que quiero. Yo lo que quiero es buscar una rama natural. Por lo tanto, no tengo. Voy a tener que arriesgar a un ancho de este hueco que voy a dejar acá, bien, para que me entre una ramita que todavía estoy en busca de ella. Entonces van 3 hileras. Digamos que tejamos 9 hileras en total y vemos presentando si nos queda suficientemente ancho de acuerdo al palito o lo que ustedes tengan que quieran pasar por ahí. Van tres hileras. Vamos a hacer 9 en total a ver cómo nos va. Bien, yo acá ya tengo 9. Entonces, lo que hacemos es una proyección, como que vamos a coser aquí, en esta hilera de acá, en esta primera hilera acá, como que vamos a coser ahí y vemos qué sección nos queda, si nos queda una sección suficientemente grande como para poder pasar un palito. Yo encuentro que todavía es pequeña, por lo tanto voy a hacer 2 hileras más y voy a probar. O sea, van 9, vamos a hacer 11. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, 11. Entonces hago la misma proyección acá y veo qué sección me queda aquí adentro. Bien, yo creo que voy a arriesgar 2 hileras más. Bien, o sea que si acá tenemos 11, yo estaré haciendo 13. Y ahí veo.
Bien, hacemos la proyección para ver dónde iría cosido esto. Y hacemos así y vemos si por ahí pasaría un palito. Yo voy a hacer dos hileras más. Porque yo estoy jugada a una ramita que todavía no he encontrado. O sea que quiero ir con seguridad. Bien, yo tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Voy a presentarlo y voy a ver cómo me quedaría. Bien, como que aquí sí podría entrar con comodidad un palito importante. Bien, podríamos hacerlo más grande si quieren. Yo creo que en mi caso yo lo voy a dejar acá. Tengo 15 hileras, bien. Entonces, lo que hacemos al llegar acá al final es que cortamos un hilo largo de unos 30 centímetros, bien, porque necesitamos hilo para poder coser la presilla del lado de atrás. Pasamos cadeneta y cerramos. Bien, entonces este hilo nos va a servir para poder coser la presilla acá. En realidad no necesitan tanto, con 20 centímetros de hilo va a ser suficiente. Bien, entonces vamos a hacer las otras cuatro presillas. ¿Cómo hacemos las presillas? Hacemos un nudo deslizado, que es el nudo que montamos para cuando empezamos a tejer las cadenetas. Bien, dijimos que después de estos 6 dejábamos 7 puntos libres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el siguiente nos vamos a unir. Metemos por el lado de atrás el ojalito que hicimos con el punto deslizado. Bien. Y ahí hacemos el primer punto bajo. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá volvemos a arrancar con el tema de las 15, hileras. Después vamos a dejar libres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos vamos a enganchar en el siguiente con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Bien. Luego vamos a dejar libres 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el siguiente nos vamos a enganchar y vamos a hacer 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Nos vemos al final cuando terminen las cuatro presillas. Bien, ya hemos terminado con nuestras cuatro presillas. Entonces ahora les dejo a ustedes la opción de que den esta parte de base por terminada. Bien, o le hacemos todo un contorno, que yo sí se lo voy a hacer, por ejemplo, de color blanco. Entonces, para hacer ese contorno, que va a ser un contorno de puntos, bajos, vamos a empezar aquí arriba, bien, y vamos a hacer todo puntos bajos. Cuando lleguemos acá a este vértice, hacemos un aumento triple, es decir, 3 puntos en un punto. Luego hacemos todo puntos bajos hasta acá. Cuando lleguemos al vértice, hacemos un aumento triple y luego todo puntos bajos hasta aquí. Y rematamos. Por lo tanto, estos dos extremos van a quedar con borde blanco. Entonces vamos a tener todo un contorno blanco. Bien, recuerden que los puntos bajos los van a meter en cada una de las hileras. O sea, acá meten uno, aquí meten otro, acá meten uno, aquí meten otro. Bien, o sea, es muy fácil identificar, dónde hay que meterlos, porque es en cada una de las hileras. Cada una de estas franjas que se ven acá tiene dos hileras de puntos bajos. O sea que en el medio tenemos la unión o la intersección de esas dos hileras. Entonces acá tenemos acá, 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 acá. En cada uno de esos puntos metemos un punto bajo.
Bien, recuerden empezar en este extremo y terminar en este extremo. Nos vemos al final. Aumentos triples en las esquinas. Bien, ya estamos de regreso. Vean, ya terminé todo el borde blanco hasta acá. Y ahora lo que vamos a hacer para finalizar es coser las presillas. Bien. Recuerden que las vamos a coser en esta hilera, de acá. Bien. Cosemos las presillas acá, todas. Y ya al regreso nos vamos a, y vayan perdiendo los hilos. Vean cómo en lo que fue el borde blanco yo ya fui perdiendo los hilos. Tienen que ir perdiendo los hilos de todo. Esta es la parte trasera y vean que está prolija, todo está escondido, bien, tiene un buen acabado. Es importante ir escondiendo los hilos. Entonces ahora ya vamos a coser las presillas y damos por finalizada la base, bien, y después ya nos vamos a meter con lo que es la nariz del hipopótamo, las patas del hipopótamo, las manitas del hipopótamo, las orejas, los corazones y todo eso, bien. Nos vemos cuando hayamos terminado esta parte.